elegir, yo pueda dar una charla en lengua de señas, como también la puedo dar en español. Y eso es un poco la idea de la accesibilidad de lo que venimos a plantear ahora. No es, sí, yo sé solo eso, en la educación y las personas que estamos... La propuesta de la charla llega por parte de un miembro de la Defensoría del Público a la gente de Fundación Atilra. Fátima, particularmente, deriva la propuesta al Centro de Día Alfaro y desde allí, vimos la posibilidad de llevarla al Consejo de Inclusión, ya que es el organismo que está trabajando de manera... digamos, que trabaja en forma conjunta con todas las instituciones, no conjunta, sino que nuclea todas las instituciones que trabajamos con personas con discapacidad y otras como el hospital, por ejemplo. Así que desde allí empezamos a pensar en cómo difundirla, en qué hacer, qué nos tocaba a cada una de las partes, y desde las tres organizaciones, desde la Defensoría, desde Fundación Atilra y el Consejo de Inclusión, empezamos a dividirnos las tareas. Bueno, estamos acá por la charla de Derecho a la Comunicación y Accesibilidad, que viene, como dijo Vanessa, a ser dictada por gente de la Defensoría del Público. Y durante la charla, bueno, se va a recorrer, se va a hablar sobre el derecho a la comunicación como derecho humano y el derecho a la accesibilidad en la comunicación. Por eso también se van a tocar puntos de la convención que hablan sobre la accesibilidad y la comunicación. Y de la ley misma de comunicación audiovisual también. Puntualmente el artículo 66, que es el en el que hacen foco o el que más mencionan la gente de la Defensoría del Público, porque también a partir de allí comienzan a dar a conocer herramientas, recursos y bueno, los ajustes razonables, que es el vocabulario que se incorpora para poder hablar realmente de convivencia. Nosotros pensamos justamente que para que exista una comunicación tiene que haber dos partes, una que quiera entregar un mensaje y una que esté dispuesta a recibirlo, y es por eso que necesitamos justamente que esto se dé a conocer para entender que hay personas que a lo mejor necesitan de estos ajustes para poder llevarla a cabo. Sí, ellos cuando hacen la propuesta, bueno, dicen que los destinatarios es el público en general, pero nosotras después de analizar concretamente o en profundidad de qué se trataba la propuesta, tratamos de hacer como una invitación especial a la gente que trabaja en medios de comunicación. Nos interesaba mucho que los receptores directos puedan ser quienes también dan un mensaje a diario en los diferentes medios de comunicación, en la tele, en la radio, en el diario, todo, porque bueno, se va a hablar justamente de una ley de comunicación de medios audiovisuales. Entonces nadie mejor que ellos para ser invitados o convocados directa y especialmente para que después los mensajes que se reciban, al menos en la población de Sunchales y la zona, sean ya con esa calidad y con esas herramientas que se necesitan para que todos los ciudadanos recibamos la información. Estamos contentos porque tuvo una buena convocatoria. Que la propuesta está pensada en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que es el 3 de diciembre. Y nosotros, como dice Vero, estamos muy contentos porque también pensamos en que si hay comunicación y si partimos porque todos los mensajes lleguen a toda la población, tenemos un 60% logrado. Así lo vemos nosotros. Así que estamos felices de la convocatoria que hubo.